Cuando tenga una urgencia, busque al especialista. James Arana, electricista certificado por Delconte y la EXA, calle 12, 359. En el Teatro Municipal de Buga se cumplió la presentación final del primer Festival Nacional de Parejas de Curulao Bienis Potes, organizado por el grupo cultural Raíces Latinas. Las presentaciones del primer Festival Nacional de Parejas de Curulao inició con la presentación del grupo Raíces Latinas, seguido de los niños que integran los diferentes grupos de las promotorías culturales, quienes dejaron ver en el escenario que en la ciudad señora existe un gran semillero que mantendrá vivo por muchos años el folclor colombiano. Empezamos a ver talentos, empiezan ellos a desarrollar todo este tipo de actitudes contra lo que es la parte folclórica, la parte moderna, y pues uno ya va viendo el niño que tiene su actitud, y pues nosotros como directores de esas academias, de esas fundaciones, vamos como decir cogiendo a estos niños y los vamos ya formando y los metemos ya a nuestras academias, a nuestras fundaciones, para llegar a tener una formación integral, ¿no? Y eso es lo que hace Raíces Latinas a través de esas promotorías culturales. En esta primera edición del Festival Nacional de Parejas de Curulao participaron 5 parejas de diferentes regiones del país. La gente muy excelente, nos ha tratado muy bien, un lugar muy bonito y estamos muy contentos acá de representar a nuestra región. La verdad es que esta experiencia por primera vez que la vivimos y fue excelente, cómo nos han tratado, la forma en que organizaron el evento, muy bien, muy excelente. Es de recordar que este evento nació como un homenaje al artista Bienis Potes, quien dedicó gran parte de su vida a dejar un legado en la cultura de la ciudad señora, convirtiéndose en embajadora del folclor colombiano. Bienis fue una persona muy importante en ese proceso, y sobre todo pues también estuvo en nuestra casa, también estuvo en nuestro festival. Tuvimos la fortuna de ser parte del equipo con ella allá en Bucaramanga. Entonces pues es un sentido homenaje a alguien que queremos mucho, a alguien que se merece y a alguien que fue un estandarte importante en el folclor del Pacífico. Entonces pues qué mejor que ofrecerle a ella este homenaje de Bailando Curulao. Seguir haciendo, porque es un honor para nosotros hacerle un homenaje a alguien que fue embajadora de la cultura y de toda esa parte de los niños, dejando como un legado. Y pues ella fue mi compañera de camino cultural, casi mi hermana, y eso fue cuando dijimos vamos a fundar Raíces Latinas. Queríamos era eso, una escuela de formación integral, y que ya prácticamente contamos con una academia fuera de la fundación. Las parejas participantes dieron una muestra del folclor de sus regiones y luego cada una mostró sus dotes para el curulao. Estamos muy agradecidos por la invitación. Nosotros como corporación siempre estamos como abiertos a este tipo de invitaciones. Queremos expandir esta cultura, nuestra cultura, traer un pedacito pues de lo que es Santander. Estamos súper agradecidos con Buga, con nuestros amigos de Raíces. Ellos siempre son súper amables con nosotros, entonces estamos súper felices, muy agradecidos de estar acá. Queremos expandir la cultura de Buga, nuestra cultura, entonces pues nada, estamos muy contentos. Yo estoy feliz porque realmente aceptaron, en realidad, las personas que les invité. Son personas que con nosotros desde que empezamos, ellos iniciaron como allí con nosotros esa parte del inicio, y nos invitaron a los diferentes eventos. Fuimos conociendo Colombia, más que todo Copricó. Copricó son como nuestros padrinos, y por ellos hemos hecho el recorrido y hemos conocido gente. Y esa gente que hemos conocido, pues realmente son las que en estos momentos están acompañándonos hoy. De esta forma, Nariño, Antioquia, Santander, Valle, entre otros, dejaron en alto el folclor colombiano, en especial el curulao, en este primer Festival Nacional de Parejas Bienis Potes, que se cumplió en Guadalajara de Buga.